Bienvenidos y bienvenidas, amigos televidentes, a su programa Desde el Campo. Soy Carla Sainz y los invito a que nos acompañen en este nuevo recorrido que les traemos desde el departamento de Huaco. Aquí les traemos una información que usted la puede aplicar dentro de su finca y es el registro administrativo y técnico del ganado bovino. Acompáñennos. Cuando se va a iniciar un proyecto ganadero es importante considerar las dimensiones del área donde se va a desarrollar. También es de gran importancia realizar un registro administrativo y técnico del ganado bovino, donde se lleva a cabo una hoja de vida de cada uno de los animales. En cuanto a lo que es el registro, es el historial de la genética que uno maneja dentro de la perímetro de la finca, pues. Porque es bueno mantener un registro, porque es saludable, porque así ya como que va purificando el ganado cada vez mejor, con mejores exactitudes, porque si una vaca me da 3 galones de leche, ya sé que la tengo que dejar, no tengo que vender sus crías, pues. Y sobre todo, de dónde son las descendencias, quiénes fueron las razas, los padres, y todas esas cosas que nos hacen clasificar al campesinado de que el ganado lo vayamos perfeccionando cada vez mejor. Porque así, en el registro se apunta que si es tolerante al verano, que si es tolerante a la llovedera, a los cambios climáticos, pues entonces uno va apuntando, esta vaca no me da bola en verano, pero sí me da en el invierno. Esta vaca no me da bola en el invierno, pero sí en el verano. Entonces le va acomodando uno poquito a poco. Es bueno tener los registros en lo que es el ganado, pues desde que nacen, pues desde este pequeño ya sabe uno de qué fecha, que sea si dilata en parir, pues, porque por lo general paren a los 3 años en esta zona, desde que nacen hasta que ya vayan a engendrar la primera cría. Si ellos ya no cumplen con esos requisitos, dilata 4 o 5 años, como que a pesar de que uno los trabaja con medicamentos para estimular sus gestaciones, y si no, pues entonces la va descartando, por muy buena que sea la mama, pero ya ahí ya se ayuda, pues uno, porque ver el motivo, que si es genético, que si es por falta de medicamento, cualquier cosa, pues. Hay unas tablas que nos ha dado el INTA, unas tablas que uno va apuntando por nombre de la vaca, la chapa de la vaca, y el peso que tienen, el color, la raza, y todo eso, pues, de lo que nos pide la tabla de que nos da el gobierno, pues, a través de eso. ¿Dónde se registra el ganado? Pues nosotros en la trazabilidad está registrado en San Lorenzo. La cantidad de ganado que hay, el número de cabezas y todos los registros los están ubicados en el sistema, en la alcaldía, ¿no? ¿Cómo sabe usted de quién es el ganado? Por el número de la chapa. Ese es el primer contacto que hace uno. El número de la chapa, ahí aparece su número de registro, el dueño anterior de, digamos, en este caso, como que le dicen, que está registrado como un código, pues, en la alcaldía. Entonces ya nos damos cuenta de quién es el productor y ver que si es un buen productor, que si clasifica bien el ganado, que si no es alguien que se despreocupa, pues. Entonces uno ve que si la calidad de la persona tiene descendencia tanto de ánimo de trabajar y purificar el ganado, hasta como los que tampoco hay gente que no se preocupa solo por tenerlo. Procedencia de cuando uno compra
la cabeza, el ganado, pues el ternero, la ternera, la vaquilla, la vaca, ver que quién es el dueño. Para sí mismo ir viéndole la calidad de la vaca, porque a veces mucha gente se preocupa por el aumento de la vaca, del tamaño, así como esta vaca, hermosa, grande, y la raza que nos conviene, pues. Y lo otro es ver la raza, que si el dueño la va, que si es monta natural, que si es monta artificialmente. El beneficio técnico, una de las cosas es porque a veces muchas vacas son susceptibles a ciertas enfermedades. Digamos, yo tengo una vaca que de vez en cuando ella, por mucho que la inyecte, la trate pues, con medicamentos, reincide ella en la misma enfermedad. Entonces uno va purificándola, le va diciendo, ah, tal vaca tiene tal cosa, ah, eso es ponerle tal cosa, por lo menos que le agarra mastite, pues. Aunque uno la deja ya limpia, que en su mastite le vuelve, es crónico, se le vuelve a suceder lo mismo clavo, entonces el beneficio es no volverle a poner el mismo medicamento, porque se vuelve resistente. Si le pongo el mismo, entonces es registro técnico por la calidad del medicamento, de no volverlo a repetir, pues. La misma ingrediente activo, pues. Para saber cuántas tiene en primer lugar, ¿verdad? Y para el pago de los impuestos, para tener un control sobre ellos. Y ver la carga animal que uno tiene que tener en la finca de acuerdo al área que tiene, más que todo. Pues, porque si uno decía tener ganado y ganado, hay un momento de que está saturado la finca y no es conveniente. La elaboración del instrumento de registro no solo es una etapa del proceso de investigación, sino que y principalmente es un momento de la producción de los datos. Es un recurso del que se dispone en todas las investigaciones sociales con fuentes primarias para contribuir al pesaje del hecho al dato. El registro administrativo y técnico en el ganado bovino permite medir la producción, establecer metas y evaluar beneficios de los cambios que se produzcan en la granja ganadera. Esto ha sido todo por hoy en su programa Desde el Campo. Igualmente los invitamos a que nos sintonicen en nuestras diferentes plataformas digitales. Aparecemos como Canal Parlamentario en YouTube, Facebook e Instagram.